Hola, muy buenas a todos, soy Reca Gómez para GTE, esta vez analizando un fusil de precisión semiautomático que en el modo historia del Modern Warfare 3 conquistó a muchos, pero que en el multijugador deja mucho que desear. Vamos con el RSAS. El RSAS, siglas de Remington Semi-Automatic Sniper System, es un fusil de precisión semiautomático fabricado por Remington. No hay fecha de fabricación, ya que el RSAS es un prototipo diseñado para el futuro, al igual que ocurría con la KSG del 12. Fue diseñado en torno a un grupo de grandes armeros de la casa estadounidense y se prepara para el uso en condiciones extremas. Usa un calibre de 7,62 mm y destaca por una gran precisión y un cargador bastante extenso, de 20 balas. Bueno, vamos con la guía en el Modern Warfare 3. El RSAS lo tendremos a nuestra disposición cuando alcancemos el nivel 44. Es uno de los fusiles de precisión de daño bajo, junto con el Dragunov, ya que mata de 2 tiros al cuerpo y de 1 a la cabeza. Y de lejos lo mismo, ya que el alcance es ilimitado. Con silenciador, el daño es el mismo, salvo que mataremos de 2 tiros a la cabeza en vez de 1. Es un fusil que, pese a ser semiautomático, es fácil disparar rápido, a diferencia del Dragunov. Y como cuenta con un cargador de 20 balas, tiene tendencia a usarse como un fusil de asalto, soltando muchas balas en cada enemigo. Es un fusil bastante versátil, ya que puede servirnos como francotirador o como fusil de asalto. Y vamos a ver qué combinación de ventajas, accesorios y competencias es mejor para cada rol. Como primera ventaja, si vamos a jugar como francotiradores, sería bueno escoger prestidigitación en versión pro, para poder cambiar de arma o simplemente tener ese plus al recargar. Pero si vamos como un fusil de asalto, es mejor usar carroñero, ya que seguramente gastemos más balas de las que querríamos. De segunda ventaja, imprescindible, la ventaja de los francotiradores, desenfundado rápido. Ya no para hacer quick scope, ya que este fusil no mata un tiro, sino para apuntar rápidamente y no perder ventaja al tener que usar la mira regular, y por la facilidad que da al encontrarse con enemigos de cara. Así que seas francotirador o no, es una ventaja muy recomendable. Como tercera ventaja, tenemos varias opciones a escoger. Puntería estable puede venirnos bien al entrar en espacios cerrados, pero es una ventaja que tienta mucho a la suerte, ya que no asegura acertar siempre en el blanco. Podemos escoger tirador si somos francotiradores de verdad, ya que es la ideal para distancias lejanas, o cazador si hacemos uso de una mirilla COG, que a continuación voy a explicar. La competencia ideal es retroceso, ya que al ser semiautomático, el retroceso es más importante que en el resto de francotiradores, que con un solo tiro pueden abatir blancos. El accesorio depende del modo de juego. Si somos tiradores, yo escogería un silenciador, ya que favorece mucho a este fusil, sin perjudicar mucho el daño. Y si por el contrario vamos a saco, con la mira COG, el enfrentamiento cercano será más sencillo. Y para finalizar, vamos con un resumen, que se podría definir como que el RSAS es de los francotiradores de daño bajo el mejor, muy muy por encima del Dragunov. Lo supera en todos los aspectos, y su uso es más sencillo que en el resto de francotiradores, ya que no requiere demasiada habilidad. Y por eso su uso suele estar ligado a los novatos, desgraciadamente. El uso de la mirilla COG es casi imprescindible en muchos casos, y es como mejor rendiríamos para matar. Sin embargo, la capacidad para controlar el retroceso es vital, ya que si no, nuestros disparos acabarán en cualquier lugar menos en el del enemigo. Le damos un 6,5 porque es un fusil de asalto con alcance infinito y mira telescópica, pero que no puede llegar a ser muy agradable para los amantes del quick scope ni para la gente avanzada. Así que para eso es preferible otra opción. No os perdáis la próxima guía de armas, con la MP7. Solo en GTE.